Los santos son los que Dios separa. Amén. Saints are not the ones that you find in the Catholic Church or the ones that people worship. Amen. Idols. A saint is one that God sets apart. Amen. That's why the saint is. That's why Paul writes to the saints. Por eso Pablo escribe a los santos. Segundo grupo. The second group is. Segundo grupo. Dice a los obispos. He says it's to the bishops. In general, this was just people who were leaders in the church. En general, este término era personas que eran considerados líderes en la iglesia, que tenían responsabilidad de líder, who had leadership responsibility. Con el año entonces se cambió la palabra. La palabra obispo viene del griego y significaba servidor. Amén. Con el tiempo se le cambió el significado a la palabra y se le puso que una persona que pues tenía mayor amén cargo, y hoy nosotros conocemos un obispo como persona que tiene varias iglesias, amén, que vela sobre varias iglesias. Pero para ese entonces eran las personas líderes dentro de la iglesia. Y el tercer grupo, él dice a los diáconos. And to the third group was the deacons, that these were people who were recognized because of their service. Y eran personas, los obispos, perdón, los diáconos, eran personas que eran reconocidos por su servicio. Amén. Recuérdense, hay dos tipos de líderes. Remember, there's always two types of leaders. There's the leader that is going to serve, está líder que va a servir, que no necesita título, that he does not need a title, but he is an influencer, pero es uno que influye, y está el que tiene el título, pero no hace nada. And there's the one that has the title, but does nothing. Amen. So these that he is speaking to are people who were in position of service. Estos a quien él le habla son personas que tenían, gloria a Jesús, posición, gloria a Jesús, de servicio. Amén. Y Pablo entonces reconoce y le dice que la gracia simplemente proviene de quién? De Dios a través del Hijo. Amén. And Paul recognizes that grace only comes through God the Father through the Son. Amen. There's no other grace that we can find. No hay otra gracia que podemos encontrar. La verdadera gracia proviene de Dios Padre a través de su Hijo. Fue su Hijo que tomó tu lugar y el mío. Amen. True grace comes from the Father through the Son. It was the Son who took your place and mine. And that's what grace is. Amen. It is a favor. Y eso es lo que es gracia. Es un favor. Que no merecíamos lo que tenemos. A Dios le plació. That we did not deserve what we had. It pleased God. Amen. That's what grace is. You and I deserve to die. Tú y yo merecíamos morir. Pero Dios en su infinita misericordia y en su gracia no lo permitió. Amén. Entonces, gloria a Jesús. Pablo dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipo con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Amén. Es el saludo. That is just him giving his first words. Amen. As always, in all of his letters. Como siempre, en cada una de sus epístolas, en cada una de sus cartas. Que Pablo se va a introducir. Entonces él entra, gloria a Jesús, y el versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Pablo nos va a hablar aquí sobre una palabra que se llama compañerismo. Paul's going to speak here about a word that is called, or that we know it as, fellowship. Now this word fellowship has many meanings for many people. Ahora esta palabra compañerismo tiene mucho significado para diferentes personas. Es como una moneda que usted la coge y está desgastada, ¿verdad? Usted sabe que es una ficha de 10 por el tamaño y por la rayita del lado, pero está desgastada. It's like a coin that is worn out, a dime. You take it, you know it's a dime because of its size and because of the stripes on the side. But the face of whoever's in the dime, who's in the dime, I forget who's in the dime, whoever, whichever president's in the dime, I know it's not me, whichever president's in the dime, amen, the face is not there. But the reality is that this word is in church and in mankind has happened the same thing. It's been worn out. Y la realidad del asunto es que nosotros miramos y podemos ver y nos damos de cuenta que esta palabra, compañerismo, le ha sucedido lo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Amén. Ha perdido su valor en muchos lugares. Bendito sea el nombre del Señor. Pero tenemos que tomar los pasos.
está hablando el apóstol Pablo para rescatar esta palabra. But Paul is speaking that we have to take certain steps to rescue this word. Because this word, fellowship, cannot die among Christian people. Porque esta palabra, bendito sea el nombre del Señor, compañerismo no puede morir entre la comunidad cristiana. Esta, bendito sea el nombre del Señor, tiene que circular mientras, gloria a Jesús, la iglesia esté activa. This word has to circulate as the church is alive. Praise the name of Jesus. Amen. And Paul's going to let us know that in spite of the circumstances that he is facing, y Pablo nos va a dejar saber que a pesar de las circunstancias que él está enfrentando, nuevamente está preso, again, he is incarcerated, he was rejoicing. Él estaba regocijándose. Amén. Pablo estaba gozoso a pesar de las circunstancias y a pesar de los problemas. In the midst of the trials and in the midst of the problems, he was rejoicing. Why? Because his joy did not come from happiness. His joy came from the Lord. ¿Por qué? Porque el gozo, como hemos dicho en ocasiones, no viene de acontecimientos, el gozo viene de Dios. Amén. Y como el gozo se lo había dado Dios, bendito sea el nombre del Señor, gloria a Jesús, Pablo estaba gozoso. Ahora, Pablo nos va a dejar saber que el secreto del gozo es una mente enfocada y una mente con propósito. Now, Paul's going to let us know that the source of joy is the single-minded person. It is that person that has a single mind, that he lives for Christ and for the gospel. Que vive para Cristo y para el Evangelio. Es por eso que en este capítulo es donde Pablo nos dice, para mí, el morir es ¿qué? Es ganancia. Y el vivir es ¿qué? Es Cristo. That's why in this chapter, Paul's going to say, for me to die is a gain, but to live is Christ. Because he is living with a purpose. Porque vive una vida con propósito. He has not forgotten. Él no se ha olvidado. Bendito sea el nombre del Señor. So, he has a single mind. The word or the name Christ or Jesus Christ or Lord is found 18 times in chapter 1. El nombre Cristo o Jesucristo o Señor se encuentra 18 veces en el capítulo 1. 17 veces Cristo o Jesucristo y una vez Señor. 17 times Jesus Christ or Christ Jesus and one time Lord. Y se encuentra 6 veces la palabra Evangelio. And we're going to find 6 times the word Gospel. Why? Because he lived for Jesus and for the Gospel. ¿Por qué? Porque nos va a demostrar a nosotros que él vivía para Cristo y vivía, gloria a Jesús, para el Evangelio. Entonces, la mente enfocada, la mente de propósito, that single mind, is the attitude that says, it does not make a difference what I'm going through as long as Jesus Christ is being glorified and the word is being shared. Entonces, la mente enfocada, la mente, gloria a Jesús, de propósito, es aquella mente que dice, no importa por lo que yo esté pasando, lo que importa es que Cristo sea glorificado y que el Evangelio sea compartido. Y es por eso que Cristo no importaba, pero Pablo no importaba si estaba encadenado, si estaba prisionero, por lo que estaba pasando, él seguía reconociendo que él era preso, no por causa de los romanos, no por causa de los gentiles, no por causa del judío, sino por la causa de Cristo. That's why Paul would recognize every time he would speak that he was incarcerated, that he is in prison, not because of the Romans, not because of the Gentiles, not because of the Jews, but because of the cause of Christ. He knew he was born for that cause. And he also said that although his hands were tied up, his mouth was not shut, and he could continue to share the gospel. Pero también decía que aunque Jesús estaba encadenado, su boca no estaba cerrada y podía seguir compartiendo el Evangelio. Y él le daba gracias a Dios que aunque estaba preso, la palabra seguía siendo compartida. And he would give glory to God because although he was incarcerated, the word was still being shared. So, Paul, in spite of his circumstances, he rejoiced. Por lo tanto, Pablo, a pesar de su circunstancia, gloria a Jesús, él se regocijaba. Because of his circumstances, Paul is going to let us know, verses 1 through 11, that the fellowship of the gospel was strengthened. A través de su gozo, gloria a Jesús, y la circunstancia, Pablo nos deja saber en los versículos del 1 al 11 que el Evangelio era fortalecido en la causa de él. Amén, gloria a Jesús. En los versículos del 12 al 26, Pablo nos va a dejar saber, gloria a Jesús, que el Evangelio seguía siendo promovido por causa de sus circunstancias. Amén, por causa de sus prisiones. In verses 12 through 26, he's going to let us know that the gospel he promoted
the furtherance of the gospel. He kept promoting the gospel although he was incarcerated. And verses 27 through 30, he is going to say that he was guarded by the faith of the gospel. Y versículos de 27 a 30 nos va a decir, gloria a Jesús, que por la fe del Evangelio, él seguía siendo guardado. Amén. Dios lo mantenía, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la palabra, gloria a Jesús, compañerismo simplemente significa, en otra palabra, tener comunión. So the word fellowship, in other words, it simply means to have something in common. Amen. And I believe that we all have something in common. Y yo creo que todos nosotros tenemos algo en común. ¿Qué tenemos en común? Además de que hablamos español, además de que somos latinos, not that only that we speak Spanish or whatever Latin, that we have all been washed, we have been bought and washed by the blood of Christ. Que todos hemos sido comprados y lavados por la sangre de Cristo. Tenemos un mismo Dios. We have the same God, un mismo Espíritu, the same Spirit. We were baptized in the same baptism. Fuimos bautizados en el mismo bautismo. Fuimos comprados con la misma sangre. Él murió el mismo día por todo. Él no fue que murió el lunes por Edwin ni martes por Juan. No, murió el mismo día por todos nosotros. Amen. Tenemos cosas en común. We have a lot of things in common. And that's why that word fellowship is always, you always find it in the church. Amen. Por eso que esa palabra, gloria a Jesús, comunión, siempre la vamos a encontrar entre lo eclesiástico. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Pablo nos va a hablar, gloria a Jesús, y nos va a decir que, o nos va a dar tres puntos muy importantes, bendito sea el nombre del Señor, para describir el compañerismo creyente. Amén. And Paul's going to give us three words or three phrases to let us know, to describe, praise the name of Jesus, the true Christian fellowship. First of all, he's going to say, I have you in my mind. Primeramente nos va a dejar saber, decir, lo tengo, lo llevo en mi mente. Estoy pensando en usted. I am thinking of you. Número dos, nos va a dejar saber, lo llevo en mi corazón. Number two, he's going to say, I have you in my heart. And number three, he's going to say, I have you in my prayers. Y número tres, va a decir, lo llevo en mis oraciones. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Que el primero de ellos, te tengo en mi mente. Alguien que me lea capítulo 1, versículo del 3 al 6. Bendito sea el nombre del Señor. De 3 al 6, ¿quién te puede dar lectura? Doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con vos por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús. Amén. Doy gracias a Dios, dice Pablo, porque yo siempre me quedo. Qué increíble que en los momentos más difíciles del apóstol Pablo, él no estaba pensando en él. How incredible it is that Paul, in his most difficult days, he was not thinking of self. Because when we're in our most need, we think of self. Porque cuando nosotros estamos en los momentos de nuestra necesidad, pensamos y nos preocupamos en nosotros mismos. Esto es algo natural. This is something natural. Amen. We're human. Somos humanos. Amen. Pero Pablo está tomando la actitud de Jesucristo. But Paul is taking up Christ's attitude. That when Christ was in the cross, he was not thinking of his own need. Que cuando Cristo estaba en la cruz, él no estaba pensando en su propia necesidad. Él estaba pensando en la necesidad de la humanidad. He was thinking in the need of humanity. It is something because, you see, we all go through things. Y es importante saberlo porque todos pasamos por circunstancias. Todos pasamos por necesidades. We all go through needs. Todos pasamos por dificultades. El que dice que no pasa por dificultad no vive en este mundo. Es de Marte o de algún planeta, pero no es de aquí. Whoever says that he does not go through hard times, he's either from Mars or from a different planet, not from here. But we all go through circumstances. Todos pasamos por circunstancias. But when you have the single mind, like Paul had that single mind, you know that Christ has to be glorified. Pero cuando tú tienes esa mente enfocada, o esa mente de Cristo, esa mente de propósito, tú entiendes que a pesar de cómo tú te sientes, Cristo tiene que ser glorificado. Que la circunstancia por la cual tú estás pasando, Dios la está permitiendo para glorificarse. That the circumstances that you and I are going through, God is allowing it because he wants to be glorified. En una ocasión, Jesucristo va con sus discípulos, había un muchacho que estaba enfermo, y los discípulos le preguntan a Jesús, Maestro,
¿quién pecó para que este muchacho esté así? Él o sus padres. Y Jesucristo le dijo, ninguno. Esta enfermedad es para que el Padre sea glorificado. In a certain occasion, Jesus was with his disciples, and his disciples seen the blind kid, and they asked Jesus, and they said, Master, who sinned so that this kid can be like this? Him or his father? And Jesus said, neither him nor them. It's simply so the Father can be glorified. So, praise the name of Jesus. We know that Paul went through some stuff in Philippi. Sabemos que Pablo pasó por ciertas circunstancias en Filipense, en Filipo. Ya hablamos, si usted busca más de Hechos capítulo 16, se va a encontrar que ahí él fue encarcelado. If you go to Acts chapter 16, you're going to find, praise the name of Jesus, that he was incarcerated there. He was whooped there. Fue azotado ahí, injustamente, unjustly. Pero a pesar de esos azotes, Pablo, ¿qué hizo? Adoró. But in the midst of those, every time he was being whipped, the Bible states that in the midnight hour, he was worshiping the Lord. He was not complaining, he was not crying, he was not mourning. A la medianoche dice la Biblia que él cantaba y adoraba a Dios. Él no se estaba quejando, él no estaba llorando, él no estaba haciendo nada, sino simplemente adorando a Dios. ¿Por qué? Porque vivía con una mente de propósito. Why? Because he lived with a mind of purpose. Praise the name of Jesus. Although, again, he was illegally arrested, he was illegally beaten, aunque, nuevamente, fue arrestado ilegalmente, fue golpeado ilegalmente, fue puesto en el calabozo, amén, ilegalmente, he was put in the cave, illegally, praise the name of Jesus, he was humbled before the people, fue humillado delante de la persona, pero con todo y con eso, Pablo se encontraba gozoso. Si hay alguien que tiene la licencia para decirnos que está gozoso en todo, es Pablo, porque Pablo estuvo gozoso en todo. If there's someone that has a license to say, rejoice through whatever you go through, it is Paul, because he is speaking by experience. He is not speaking because of something he heard, but because of something that he has lived. Él no estaba hablando por algo que él había escuchado, sino por algo que él estaba viviendo, bendito sea el nombre del Señor. Y aquí Pablo nos deja saber, bendito sea el nombre del Señor, gloria a Jesús, que la salvación viene simplemente a través de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y Pablo me deja saber, gloria a Jesús, lo que Dios hace por mí, la salvación, lo que Dios hace en mí, la santificación, y lo que Dios hace a través de mí, el servicio. And Paul will let me know what God does for me, which is salvation, what God's going to do through me, praise the name, or in me, which is sanctification, and what he is going to do through me, which is service. Amen? I can't just stay being saved. I have to be sanctified. No puedo quedarme en el proceso, fui salvo. Tengo que ser santificado. Tengo que pasar por el proceso de la regeneración. Tengo que llegar a odiar aquello que llevó a Jesucristo a la cruz del Calvario. Yo no puedo encontrarme, gloria a Jesús, a la vez que Cristo me salva, no puedo encontrarme pecando deliberadamente. No lo puedo hacer. Tengo que pasar por el proceso de la santificación. Pablo le dice a los Gálatas, gloria a Jesús, ¿cómo es que yo voy a abundar en aquello de lo cual Cristo me salvó? No puedo. Como yo, dice Pablo, que he muerto el pecado, voy a vivir en el pecado. Paul says to the book of Galatians, he says, how can I abound in something that Christ died for me to be saved? If I have died to sin, I cannot live in sin. Amen? And once I am sanctified, God will begin to do work through me. And that work will be a fruitful work. Amen? Y a la vez que entonces paso por el proceso de la regeneración, la santificación, Dios comienza entonces a hacer un trabajo a través de mi servicio, pero un trabajo que va a producir fruto. Amén. Y es la diferencia, hermano, de uno que trabaja y no produce fruto, y uno que trabaja y produce fruto. Amén. La santificación. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Alguien que me lea versículos 7 y 8. 7 and 8. Someone that can read 7 and 8. La defensa y confirmación de la fe. Todos vosotros sois participantes conmigo de la fe.
7, en verse 6, before I go to 7 and 8, Pablo dice, yo estoy persuadido en esto, en otras palabras, estoy ¿qué? Convencido. Nadie me puede quitar de esto. Pablo dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿la va qué? La va a perfeccionar. Paul says, I am persuaded in this. In other words, I am convinced. Nothing is going to stop me from thinking this. That he who began the good work in you is going to perfect it to the end. Dios no va a comenzar algo y lo va a dejar incompleto. Amén. Si yo me quedo incompleto, es porque yo me le salí de las manos al alfarero. Amén. Él no me va a dejar incompleto. Si yo permanezco en la rueda, él va a culminar la obra. Yo no puedo echarle la culpa a nada ni a nadie. ¿La culpa a quién? Nada ni nadie me puede apartar del amor que es en Cristo Jesús. Ahora, yo mismo me puedo apartar. Amén. No one or nothing can separate me from the God of love, from the love of God. Now, me myself, I can walk away. I can walk out. Amen. Entonces, si yo dejo que Dios trabaje en mí, Dios va a perfeccionar lo que Él comenzó. So if I allow for God to work in me, He is going to perfect that is in me. Amen? He will perfect it. Él lo va a perfeccionar. Now verses 7 and 8, He is going to let us know, I have you in my heart. Not only in my mind. Because it's not only here, it's not only that I'm thinking of you, it's that I'm willing to do something for you. Ahora en el 7 y 8 lo va a dejar saber, no solamente te llevo en mi mente, sino que estoy dispuesto también a hacer algo por ti. Amén. Te llevo en el corazón. Y el apóstol Pablo, gloria a Jesús, amén, nos va a llevar entonces un poquito más. He's going to take us a little longer, praise the name of Jesus. And he says, y él dice, gloria a Jesús, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo donde, en el corazón, y donde más, en mis prisiones. He says, I have you in my heart, but also in my prisons. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo podía estar libre si él quería. Quien apeló a César fue él. A él le iban a dar libertad. Pero si le dan libertad, entonces el Evangelio, ya Dios le había hablado, gloria a Jesús, en el libro de los Hechos, si no me equivoco, es el capítulo 23, donde Dios le dice, me has sido testigo aquí, pero ahora te corresponde ir a dónde? A Roma. También en Roma me va a ser testigo. So he understands. Él comprende el llamado. Yo he sido llamado para traer reconciliación ¿a quién? A los gentiles. No al judío. Si él simplemente le predica al judío y él predica el judaísmo, a él lo suelta. Pero eso no es lo que Dios le reveló. Dios le reveló a él el misterio de la cruz. Él ha sido llamado al ministerio de la reconciliación. See, all Paul had to do was to stop preaching the gospel to the Gentiles, and he would have been set free. All he had to do was do the same thing that everyone else was doing. But he said no, he understood his calling. Amen? And he tells them, I not only have you in my heart, I am going to stay incarcerated because of you. I'm going to continue to preach this gospel that God has given me. No solamente te llevo en mi corazón, te llevo en mis prisiones. Voy a seguir, gloria a Jesús, predicando este evangelio que Dios me dio, y voy a seguir, lo llevo en la defensa. Voy a seguir defendiendo esto que Dios me dio, que Dios me mostró. I am going to continue to defend this that God showed me, that God has given me. Y en la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de qué? De la gracia. He says, and in the grace of the gospel, because you are all participants with me in this grace. This is not for one race. Esto no es para una raza. Esto no es bendito sea el nombre del Señor para un grupo selecto. This is not for a selected group. This is for all mankind. Esto es para toda la humanidad. En Cristo hay salvación. In Christ
There is salvation. Praise the name of Jesus. So he is saying, I am going to show you through love. Porque Dios me es testigo de cómo os amo. He says, because God is my witness of how I love you. Y él lo está demostrando. Esto no es de la boca para afuera. Él está demostrando el amor hacia ellos. ¿Cómo? Que prefiere permanecer encarcelado. Prefiere, gloria a Jesús, ir y entregar su vida, porque él sabe que va rumbo aquí. Por el evangelio que Dios le dio. Esto no es fácil. Es narizito. Nosotros, hermanos, lo hablamos, lo miramos y decimos, no, lo leemos y ya fue esto. Esto era difícil para ellos. Amén. Mire la condición que está Venezuela por una creencia. Entonces, imagínense aquellos días, hermanos. Pero el apóstol Pablo está dispuesto por el amor de Cristo y por el amor del gentil. Por encima del amor de quién? De él. Para mí, él dice, el morir es una ganancia. Quien me mate. Pero por causa de vosotros, yo prefiero estar todavía ¿qué? Encarcelado. Es como el que tiene una enfermedad terminal. Que usted sabe, está sufriendo ahí en su lecho de enfermedad. Lo más fácil para ellos es que pasar, ¿verdad que sí? No va a sufrir mal. Eso es lo que está haciendo Pablo, está diciendo, yo prefiero estar en el sufrimiento por vosotros que estar gozando en el cielo. Paul is saying, I'd rather be in suffering for you than to be in heaven. Amen. So he says, I have you in my heart and God is my witness that I love each and every one of you. Y Pablo dice, y Dios me es testigo. Mira quién apeló. Él no apeló a nadie más, sino a Dios. Dios me es testigo. Que yo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Y cómo Jesucristo amó su iglesia? Estamos dispuestos a morir por ella. God is my witness that I love you all as Jesus. And how did Jesus love the church? He died. Amen. This is love. Esto es amor. Esto es un amor, hermano, que, gloria a Jesús, es difícil. Porque es fácil morir por un hijo. Y no es tan fácil tampoco. Uno lo dice de la boca para afuera. ¿Verdad que sí? Esto es difícil, gloria a Jesús. Para el apóstol Pablo, lo llevo un poquito más, bendito sea el nombre del Señor. Versículo de 9 al 11, gloria a Jesús. ¿Quién me da la lectura? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Cristo para gloria y alabanza de Dios. Ahora le va a decir, los llevo también en mis oraciones. Estoy orando por vosotros, bendito sea el nombre del Señor. Fíjate, esto es una oración de una persona madura. This is a prayer of someone that is mature. He begins with love. Comienza con amor. And he is asking that they experience abounding love. Y pide que ellos experimenten amor abundante. Pero también lo lleva a un amor de que de discernir. But he also takes it to a discerning love. Amen. So Paul is saying, Pablo está diciendo, yo pido en mi oración que vuestro amor abunde más y más en qué. En otras palabras, hermano, una cosa es amor, ahí a lo loco, pero otra cosa es saber lo que está pasando. Amén. Una cosa es soltarlo y decir yo te amo, y otra cosa es demostrar yo te amo. One thing is to say I love you, and another thing is to say or to demonstrate I love you. One thing is to know what you're saying,
Otra cosa es saber lo que está diciendo. Es como los coritos que cantamos. Amén. Cantamos coritos pero no sabemos lo que estamos cantando. O no vivimos lo que estamos cantando. It's like the songs we sing many times. We sing, but we don't know what we sing, or we sing, but we don't live what we sing. And this is what Paul is saying. The love has to be a love in all science. El amor tiene que ser un amor en toda ciencia, en todo conocimiento. Que tú sabes que si tú amas a Dios, tú tienes que estar dispuesto a sufrir por Dios. Amén. Porque el amor de Cristo es un amor sufrido. No es cualquier amor. Esto no es un amor, hermano, que todo es color de rosa. ¿Verdad que no? Jesucristo tuvo que ir a la cruz por nosotros. Es un amor sufrido. So Paul saying this is a love that you gotta know with all knowledge, with all wisdom, because this is a love that it's not an easy love. It's a love of suffering. Jesus had to go to the cross. But he also says, pero él también dice, en todo conocimiento para que aprobéis lo que, lo bueno, lo mejor. But he says, not only in wisdom and in knowledge, so you can know what it is, the best, not the good, no lo bueno, sino para que entendamos, bendito sea el nombre del Señor, lo que es lo mejor, a fin de que seáis que sinceros e irreprensibles, ¿para cuándo? Para el día de Cristo. Amen. So we can be sincere, and then we can, no one can pinpoint their finger. Fíjense que Pedro dice, Pedro habla y dice que para la venida de Cristo, para yo irme, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene que ser hallado que irreprensible. Amén. Peter speaks and he says that for me to be able to go in the day of the Lord, my whole body, my spirit, my soul, and my body has to be found without shame. Amen. And this is what Paul is saying. Y esto es lo que Pablo está hablando por ellos. Pablo está hablando por ellos para que el conocimiento de Dios pueda calar profundo en ellos. Paul is praying for them so that God's wisdom, praise the name of Jesus, can be found or can be found profoundly in them. Amen. Y él utiliza la palabra esta, gloria a Jesús, sincero. Esta palabra, bendito sea el nombre del Señor, traducida del griego, significa a prueba de luz. Tested by the light. Amen. Eso es lo que significaba la palabra en griego. Usted sabe que no es lo mismo ir a comprar un carro de noche que comprarlo de día. ¿Verdad? It's not the same thing for you to go buy a car in the night than buying it during the day. De noche va a tener muchos defectos que usted no lo va a ver. During the night, it's going to have a. Bueno, de día también no lo va a tener, pero de noche no lo va a ver. It's going to have a lot of defects, the car, that you're not going to see if you go buy it during the night. And if you buy it during the night, amen? If you buy it during the night, I had a friend that went and bought a boat. And he thought it was a female boat. He bought it in the nighttime. In the morning, he found out it was a male boat. Tengo un amigo, que muchos lo conocen aquí, fue y compró una cabrita. Pensaba que era cabrita de noche y de día. Al otro día resolvió ser no cabrita, un cabrito. Amén. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. A prueba de luz. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Entonces, él dice, lleno de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. So then he says that we have to be filled of fruit of righteousness. Amen. Fruit of righteousness. That it is going to be filled, he says, with, through Jesus Christ for his glory and for his praise. Que en todos los asuntos que tú y yo pasemos, las dificultades, las altas, las bajas, quien sea glorificado es Cristo. Amén. That in through all, praise the name of Jesus, that we go through our highs and lows, that he who is going to be glorified is Christ. And he says that the fruits, it has to be the fruits of righteousness. Y él dice, fruto de justicia. ¿Qué justicia? No la tuya, no la mía, la justicia de Dios. What righteousness? Not yours, not mine. Because we're not righteous without him. Porque tú y yo no somos justos sin él.
nosotros hemos sido hechos justos en quién? En Él. Es la justicia de Él la que nos hace justos. It is His righteousness that makes us righteous. Amen. You and I are not righteous without Him. So He says that the fruits have to be in His righteousness. And it has to be through Jesus Christ. Y tiene que ser a través o por medio de Cristo, hermano. Si el fruto no es, si el fruto no trae alabanza a Cristo, de nada sirve. If the fruit does not bring glory to Christ, then it is worthless. Amen. If what you do and I do is not bringing glory to Christ, it is worthless. Si lo que hacemos no le está trayendo gloria a Cristo, de nada sirve. ¿Por qué? Porque va a llegar el tiempo que va a, ¿qué? Va a perecer. Because the time is going to come that it's going to perish. Remember, the Bible states that everything you and I do, one time is going to be bought before Him, and it's going to be tested. Recuérdese, la palabra de Dios dice que todas las obras que tú y yo hagamos tienen que ser puestas, ¿qué? A prueba. A prueba. Tú y yo tenemos que pasar por un juicio donde nuestras obras tienen que ser pasadas por prueba. Y dice la Biblia que unas van a ser como hojarascas, otras como madera, otras como piedra. Amén. And the Bible says that some of them are going to be as hay, that it burns quick. Others like quarters, others like stones. Amen. But we have to be tested. Tenemos que ser probados. Y el apóstol Pablo nos está dejando saber en estos primeros versículos, bendito sea el nombre del Señor, abriendo este libro, que tú y yo necesitamos solamente enfocar. Especialmente, gloria a Jesús, en los días que estamos viviendo, nuestra mente tiene que ser enfocada en quién? En Cristo. We have to have a single mind. In who? In Christ. No one else. I've always said, you can't put your eyes on man. Yo siempre he dicho, no podemos poner la mirada en el hombre. ¿El hombre va a qué? Man is going to fail. We always have to trust Christ. Siempre tenemos que confiar y poner nuestra mirada en quién? En Cristo. Amén. Cristo no falla. Christ is not going to fail. Él va a estar ahí. Aunque mi padre y mi madre, dijo el salmista, Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me quemen, Jehová con todo, although my mother and my father shall forsake me, the psalmist said. So we're going to go through that. Vamos a pasar por eso. Pero si tenemos la mente enfocada, sabemos que ahí no acaba todo. Porque quien comenzó la buena obra en ti, la va a que la va a perfeccionar. Amén. So if we have that single mind, we know that the one that began the good work, if it was Him, He is going to finish it. Si fue Él quien la comenzó, si Él comenzó la obra en Juan, Él va a terminar la obra que comenzó en Juan. Si Él no la comenzó, pues por más que Juan brinque, salte, nada va a suceder. Amén. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está dejando saber en estos primeros 11 versículos. Necesitamos una mente enfocada. This is what Paul said. We need a single mind. Amen. Especially again, the days we're living, especialmente nuevamente los días que vivimos. Días proféticos, días difíciles, días malos. Amén. Estamos viendo todo lo que está sucediendo. Pero si tu mente está en Cristo, el gobierno te puede fallar. El trabajo te puede fallar. La salud te puede fallar. La mente te puede fallar. Pero Cristo no te va a fallar. So if you're single-minded, government can fail, your job can fail, your health, your mind, your car, tu carro se puede apagar y no prender.